Esta rueda de prensa, nos encontramos en el IE Oretania, me acompaña su directora Paqui, y bueno, yo creo que estamos las dos muy satisfechas porque vamos a culminar un proyecto que llevamos tiempo deseando para esta ciudad, que consideramos que es muy bueno. En este ciclo están a punto de terminar el curso 481 alumnos y alumnas que terminan su estudio de ESO, de bachiller y de formación profesional. Tiene una altísima inserción la formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, que se desarrolla aquí, como en general lo tiene la formación profesional en la ciudad y en la provincia, pero además vamos a ampliar para completar una de las que es más demandada, que tiene una inserción profesional prácticamente, una inserción laboral prácticamente de la totalidad, ¿no? Con ese nuevo ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, también de la rama de informática, igual de exitosa que son también otras ramas que tienen que ver con el mundo sanitario o las que se están llevando aquí como audiología y también higiene bucodental, ¿no? Por tanto, ampliamos de esta forma la formación profesional este año en toda la provincia. Vamos a tener más formación profesional dual, más formación profesional bilingüe, y así también en la ciudad de Linares contamos ya en este momento con 37 ciclos de formación profesional, pero vamos a tener también dos más en el centro de SAFA y aquí. Este ciclo nuevo es también de formación profesional dual, como sabéis, es una formación que se lleva una parte en el centro docente, es decir, aquí, y otra parte en acuerdo con empresas, con lo cual los alumnos y alumnas cuando salen, pues salen con una práctica muy buena de lo que es el mercado laboral que se van a encontrar. A su vez, las empresas que solicitan participar de estos ciclos, que contamos ya en la provincia, pues con en torno a 400 empresas que están colaborando, que es un dato muy significativo, son empresas que tienen interés en esos perfiles porque tienen capacidad luego de contratar a las personas, ¿no? Por tanto, hay empresas de Linares que estaban ya desde antes interesadas en este ciclo, como digo, una formación muy demandada, todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática. Y cerramos ese círculo, ¿no? Que pretendemos que los alumnos se formen, que se formen en este centro que además hace un desarrollo integral, yo creo que puede ser un ejemplo de desarrollo integral educativo de las personas, en sus competencias, en sus necesidades para enfrentarse al mercado laboral, y de esta forma, pues como digo, hacer esa propuesta para que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de la provincia tengan una formación fácil, totalmente gratuita, por supuesto, estamos hablando siempre de formación pública, en su entorno, sin tener que desplazarse muy lejos, y que casi podríamos decir que les garantiza la inserción laboral. Bueno, digo jóvenes, pero ten en cuenta que a la formación profesional han vuelto muchas personas que por las circunstancias de la crisis, porque han perdido su puesto de trabajo, ha habido cambios en su sector productivo, están, digamos, reciclándose, y han venido personas de todas las edades. Aquí no hay límite para matricularse, una persona de 40, de 50 años que se puede matricular perfectamente como cualquier otra, y en unos años pues tener sus condiciones de acceso al mercado laboral muy mejoradas. Darle personalmente las gracias por la implicación personal que ha tenido, pues, no solamente con este proyecto tan importante, la dual, que además de servirnos para completar la oferta formativa en el centro de informática y de esa manera cerrar de una manera la posibilidad que nuestro propio alumnado pueda seguir cursando aquí mismo otras enseñanzas y seguir formándose, le quiero agradecer verdaderamente su sensibilidad con nuestra ciudad, con la promoción de la educación, no solo en esto, sino en la educación en valores, en la promoción de la igualdad de la mujer. Y quiero aprovechar de verdad el día de hoy para darle las gracias, porque yo en estos años que llevo de directora pues he visto en el día a día esa implicación personal, y aprovecho para darle las gracias por eso. Y que creo que es una oportunidad para Linares, que en un centro público haya una formación dual, y que hay que apostar porque eso yo creo que es el futuro, que sea una enseñanza en la que los alumnos estén directamente vinculados a una empresa y al final en la formación van a acabar adaptándose al perfil que necesita la empresa. Pero es que es una demanda que las propias empresas tenían. Nosotros lo habíamos ido viendo, nuestros compañeros de informática habían ido viendo que las propias empresas era una cosa que la demandaban y que les podía venir bien. Y pues estamos muy contentos de que finalmente hayamos podido ponerlo en práctica, lo vayamos a poder poner en práctica el año que viene. Y agradeceros pues, por esta implicación y vuestro apoyo en eso.